Y vamos a empezar con eh, la, la, la intervención del catedrático de Historia Medieval de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, don Enrique Cantera Montenegro. Eh, yo he tenido la precaución de mirar en Dialnet, ya sé que no es lo mejor, pero bueno, da una imagen rápida y ya cuando iba bajando, bajando y no acababa la página, digo esto, eh, eh, no conocía gran parte de su trabajo, pero he, rápidamente he podido advertir, que es, eh, si no el máximo experto, porque yo en la materia no soy el máximo experto, pero un gran experto en la cuestión de las juderías, los judíos. y eh, en el área de de la Rioja incluso con incursiones que yo tendría que conocer como la de la formación eh, histórica de Álava donde hizo una intervención hace muchos años en el, hacia el 82 si no me equivoco sobre las juderías eh, alavesas y eh, como tal eh, la intervención de hoy eh, va a versar sobre un tema me imagino que muy cercano son los judíos en el arrendamiento de rentas reales en el entorno de la cornisa cantábrica, merindades de Rioja, Allende, Ebro y Asturias de Santillana 1406 1474. Así que sin más le cedo la palabra. Pues muchas gracias por esta presentación. Y el que haya escrito mucho, pues no es más que la razón explicativa es que ya tengo muchos años y entonces por ese motivo pues he escrito he escrito un poco más que, que en fin eh, tampoco tampoco es eh, ni muchísimo menos tanto y desde luego eh, no soy ni mucho menos eh, uno de los especialistas principales en los estudios del judaísmo soy como digo yo siempre y seguiré siendo un estudioso de este de este tema bien yo lo primero que, que quería era eh, lo primero expresar mis Satisfacción por, por estar hoy aquí, entonces por ese motivo, pues, eh, mi agradecimiento sobre todo para para eh, Ernesto García Fernández y al mismo tiempo pedir excusas porque también pues sea la primera vez que vengo eh, a una de las reuniones de, del proyecto de investigación. Eh, he tenido dificultades eh, de, desde el punto de vista familiar, entonces me ha sido complicado el poder asistir en otras en otras reuniones. Bien, y ya voy a empezar sin, sin mayor demora, con el fin de no dilatar en exceso eh, el tiempo. Eh, han transcurrido ya eh, cuatro decenios desde que el profesor Miguel Ángel Adero eh, Quesada, que este sí es un gran especialista y un gran conocedor del tema, hiciera una renovadora y muy interesante aproximación al estudio del lugar que los judíos ocuparon en la gestión de las finanzas regias castellanas a lo largo de los decenios centrales del siglo XV. La novedad fundamental de su aportación consistía en que por primera vez eh, abordaba el, el estudio de este tema sustentándolo en la consulta sistemática de la documentación hacendística que se conserva en la sección de Escribanía Mayor de Rentas del Archivo General de Simancas, con el fin de determinar la importancia cuantitativa y cualitativa de los arrendadores eh, judíos en el conjunto de la comunidad hebrea y medir la aportación real que los judíos tuvieron en el sistema hacendístico castellano, tanto desde el punto de vista numérico como también del control de rentas. Una revisión detenida de las fuentes documentales castellanas relativas al arrendamiento de las rentas de las alcabalas, aduanas, servicio montazgo, salinas y ferrerías, principalmente, le permitió ofrecer una nómina de 72 arrendadores judíos, vecinos de muy diversas localidades del Reino de Castilla, que entre los años 1439 y 1469 se dedicaban al negocio fiscal. Y lo que es más importante, pudo matizar con fundamento las afirmaciones que hasta entonces se venían repitiendo de forma mecánica acerca de un supuesto control por parte de los judíos del complejo mecanismo de las finanzas regias. En definitiva, pudo concluir que en algunos momentos del periodo eh, en el que centraba su estudio, los judíos llegaron a gestionar la quinta o la sexta parte de los arrendamientos de impuestos reales, lo que indudablemente es eh, una intervención muy destacada en relación, sobre todo, con la proporción numérica de los judíos en el conjunto de la población castellana, pero que desde luego era bastante inferior hasta a, a lo que hasta entonces se suponía. Desde la publicación del estudio del profesor Ladero, y como queda claramente constatado a través de algunos de los estados de la cuestión que sobre los judíos hispanos han sido publicados en los últimos decenios, son ciertamente bastante escasas las investigaciones que se han dedicado de forma específica a estudiar la participación de los judíos castellanos en tareas de gestión fiscal. Con el propósito de contribuir en alguna medida a rellenar este vacío, el trabajo que he desarrollado en el marco de, de este proyecto de investigación tiene como objetivo principal el estudio del papel que cupo a los judíos en el negocio del arrendamiento de rentas reales en las merindades de Allende Ebro, he ampliado un poquito el, el marco de estudio, Allende Ebro, Castilla Vieja, Asturias de Santillana, Rioja y Logroño a lo largo de los reinados de Juan II y Enrique IV de Castilla. El análisis se sustenta en la documentación hacendística que se conserva en la sección de Escribanía Mayor de Rentas, los legajos 1 a 18 del Archivo General de Simancas. Y más en concreto, en lo que se refiere al arrendamiento de las rentas de las alcabalas y tercias, diezmos de los puertos de la mar de Castilla, portazgos de Orduña, Nájera y Logroño, ferrerías de Guipúzcoa y Vizcaya, salinas de Añana, Léniz, Cantabria y las de las comarcas burgalesas de la Bureba y la Losa, la moneda forera y los pedidos y monedas de estas merindades citadas. Un análisis detenido de la, de la documentación permite comprobar la importancia real que tuvo la participación de los judíos en el arrendamiento de rentas en nuestra área geográfica de estudio en relación al número total de arrendadores, así como también permite comprobar la eh, constitución de eh, compañías para el arrendamiento de rentas eh, y para la constitución también de las obligadas fianzas, en unos casos compañías solamente de judíos en otros casos, compañías mixtas de cristianos y judíos. Y asimismo también el análisis de la documentación nos permite comprobar la intervención en las pujas de judíos procedentes de otras áreas geográficas. Para ello, en primer lugar, eh, en, sobre todo en el, en el texto escrito de, de, esta, eh, de, este, de este estudio, se procede a realizar, en primer lugar, una revisión pormenorizada de los arrendamientos de las rentas reales en esta área geográfica de, de estudio. Seguidamente se ofrece también una nómina de los arrendadores y recaudadores judíos que han sido localizados en la documentación y se concluye con unas conclusiones extensas, con unas conclusiones amplias en las que se exponen los que considero, en mi opinión, los resultados más destacados de la investigación. Y eh, como disponemos de un tiempo limitado, pues me voy a centrar exclusivamente en el, en el último de los apartados, en las conclusiones a las que he llegado en este estudio, que serían básicamente agrupándolas en cuatro grandes conclusiones las siguientes. En primer lugar, el, el lugar que los judíos ocupan en el arrendamiento de las rentas reales, en las merindades, eh, objeto de atención de este estudio, a lo largo de los decenios centrales del siglo XV, porque es básicamente pues, desde 1437 a 1469, que es de cuando se conserva fundamentalmente documentación para los reinados de Juan II y de Enrique IV, pues podemos considerar que la intervención de los judíos es ciertamente importante. De este modo, de los 137 arrendamientos de rentas que he podido documentar, en 48 de ellos aparecen judíos como arrendadores o recaudadores mayores, lo que supone un porcentaje ligeramente superior al 35%. Y en lo que se refiere al número de arrendadores, he podido documentar un total de 98 arrendadores, de los cuales 70 son cristianos y 28 judíos es decir, algo más del 28% de judíos, lo que es un, una cifra eh, ciertamente importante si tenemos en cuenta que Miguel Ángel Ladero cifró en un 15% el número el porcentaje de judíos en el total de los arrendadores de rentas reales del Reino de Castilla entre 1439 y 1469. Él documentaba 72 arrendadores judíos de un total de cerca de 500. Bien, en este caso, como digo, algo más del 28%. Sin embargo, la distribución de estos porcentajes entre los distintos espacios territoriales que integran nuestro ámbito de estudio, así como también en relación con las distintas rentas objeto de atención, es bastante desigual. De este modo, no hay ninguna duda que el interés de los arrendadores judíos se focalizó principalmente hacia las rentas más valiosas. Eh, principalmente los diezmos de los puertos de la Mar de Castilla y las alcabalas y tercias, en tanto que parecen haber tenido un menor interés por otras rentas como las ferrerías y las salinas o incluso los pedidos y monedas. Por lo que respecta a las alcabalas y tercias, de un total de 38 pujas documentadas, los judíos terminaron haciéndose con el arrendamiento de 20 de ellas, fuera en primera instancia o fuera mediante traspaso. Eh, fuera actuando de forma individual o fuera actuando en compañía. Esto supone, por lo que se refiere a las alcabalas y tercias, un porcentaje ciertamente significativo de algo más del 52%. Salvo en el caso de la merindad de Castilla Vieja, en la que parece que el papel desempeñado por los arrendadores judíos fue bastante más limitado, en las restantes merindades, los judíos eh, ejercieron o tuvieron un indudable protagonismo, y de forma muy particular en la, la merindad de Allende-Ebro, en la que el porcentaje de las pujas ganadas por arrendadores judíos se sitúa en cerca del 60%. La intervención de los judíos es también muy importante en el arrendamiento de las rentas de los diezmos de los puertos de la mar de Castilla. De forma que de los siete arrendamientos documentados, cuatro fueron ganados por eh, judíos, lo que supone un porcentaje eh, también eh, eh, superior al 57%. Por el contrario, y como ya he señalado con anterioridad, parecen haberse interesado menos por el arrendamiento de otras rentas como las ferrerías y las salinas. Así, eh, eh, si en el caso de las ferrerías de Guipúzcoa tan solo se hicieron con tres de los nueve arrendamientos documentados, las ferrerías vizcaínas parece que atrajeron aún menos su atención, no ganando nada más que una de las cinco pujas de las que hay constancia documental. Y algo parecido sucede en el caso de las salinas, de tal modo que solo mostraron algo más de interés por el arrendamiento de las rentas de las salinas guipuzcoanas de Leniz y de las burgalesas de Poza, Rosio, Buradón y Herrera, que ganaron en tres y en dos ocasiones, respectivamente, de las cuatro en las que eh, hay constancia documental. Y eh, menor aún fue la presencia en, eh, el, en, las, eh, en las salinas alavesas de Añana y en el Salín de Santander, de tal forma que solamente en una ocasión eh, fue ganado por un judío eh, el, la puja de las salinas de Añana, no constando en ningún caso la intervención de arrendadores judíos en el caso del Salín de Santander. También por lo que respecta a los pedidos y monedas, la participación de arrendadores judíos fue muy limitada, de forma que de los 35 arrendamientos que he podido documentar, tan solo cinco de ellos quedaron en manos de judíos. Hay que hacer, hay que hacer constar, no obstante, que eh, no eh, se incluyen eh, datos relativos a la merindad de Allende Ebro, así como que existe constancia también en la intervención en, en las pujas de algunos judíos que finalmente no consiguieron hacerse con la renta, es decir, que intervinieron en las pujas pero no consiguieron ganarla. Es también digno de mención que de los 20 recaudadores mayores que aparecen citados en la documentación relativa al arrendamiento de los pedidos y monedas, hay seis casos eh, de, de judíos que actúan como recaudadores mayores en tres ocasiones asociados a cristianos, a arrendadores cristianos, y en otras tres casos asociados a arrendadores judíos. y tampoco parecen haber manifestado un interés excesivo los arrendadores los judíos por el arrendamiento de las rentas de la moneda forera, de tal manera que de los once arrendamientos que tenemos documentados, tan solo eh, cuatro fueron ganados por judíos. en segundo lugar, es especialmente significativo el protagonismo que tuvieron los arrendadores judíos en determinados momentos, en determinados periodos cronológicos, muy en especial en los arrendamientos de las rentas reales correspondiente, correspondientes a los últimos años 30 y primeros años 40 del siglo XV. De este modo, estaban en manos de arrendadores judíos las rentas eh, y perdón por, por la, la serie de datos que voy a hacer referencia seguidamente. Estaban en manos de arrendadores judíos las rentas de las alcabalas y tercias de las merindades de Allende Ebro, Asturias de Santillana, Castilla Vieja, Logroño y Rioja. Correspondientes a los años 1437-40 y 1440-43, con la única excepción de la renta de las alcabalas y tercias de las villas y lugares de señorío de eh, la Merindad de Rioja. Asimismo, estaban en manos de arrendadores judíos las rentas de los diezmos de los puertos de la Mar de Castilla, correspondientes a los años 1437-40 y 1441-47. Los portazgos de Orduña y Logroño de los años 1437-40 y 1441-46. Las ferrerías de Guipúzcoa de 1437-40 y 1441 al 44. Y las de Vizcaya de 1437-40. Las salinas de Añana de 1437-40. Y las salinas de Léniz y las de Poza, Rosio, Buradón y Herrera de 1437-40 y de 1441-44 y asimismo fueron también arrendadas por judíos las rentas de los pedidos y monedas del año 1442 en las merindades de Asturias de Santillana Castilla Vieja Logroño y Rioja esto significa en definitiva que más del 60% de las rentas de nuestra área de estudio que fueron subastadas en almoneda pública para los últimos años 30 y primeros años 40 del siglo XV fueron ganadas por arrendadores judíos lo que, en mi opinión, no obedece ni mucho menos a la casualidad. De este modo, no en vano, a lo largo de los años 30 y primeros años 40 del siglo XV, el judío soriano Abraham Bienveniste, que era Ram Mayor de los judíos de Castilla desde noviembre de 1431, y al que no voy a hacer más que una mera referencia porque luego va a haber una intervención ya dedicada específicamente a él, Abraham bienveniste, como digo, a lo largo de los años 30 y primeros años 40 tuvo una destacadísima intervención en la hacienda regia castellana en una doble faceta, como tesorero de las deudas alcances y albaquías que se debían al rey hasta fines del año 1427 y como arrendador de la masa de las alcabalas y tercias del reino de Castilla. De los años 1432 a 34, 1435 a 37, quizá también, aunque no hay constancia documental fehaciente, para los años 1438 y 1439, y desde luego sí para los años 1440 a 43. Haciendo uso del método conocido como análisis de redes sociales, Pablo Ortego Rico ha puesto de manifiesto cómo Abraham Bienveniste era, junto con Juan Ramírez de Toledo, el agente financiero que desempeñaba un papel de mayor centralidad en la red financiera establecida en torno a las rentas ordinarias del Reino de Castilla para los años 1440 a 1443. En virtud de las relaciones constituidas, ejercían estos dos personajes un control muy destacado de la red de financieros que se articulaba en torno al arrendamiento de las rentas de los partidos o circunscripciones fiscales, actuando como elementos de cohesión y de conexión entre los diversos ámbitos geográficos del Reino de Castilla. Al arrendar las rentas en masa, controlaban también el arrendamiento de las rentas por partidos o circunscripciones fiscales, que Abraham Bienveniste debió tener un especial interés en confiar a financieros judíos a juzgar por los datos que he ofrecido anteriormente. Por el contrario, con posterioridad a 1444 no hay constancia de la intervención de ningún judío en el arrendamiento de la masa, de las alcabalas y tercias, lo que es posible, algún autor lo sugiere, que guarde algún tipo de relación con la promulgación que se hizo el 6 de abril de 1443 después del retorno de Álvaro de Luna a la Corte tras el destierro que había sufrido en 1442 de la promulgación, como digo, el 6 de abril del 43, de una pragmática en la que se prohibía a los judíos ejercer como arrendadores o recaudadores de rentas. En el texto de la pragmática se expone que esta prohibición obedecía al propósito de desautorizar una de las razones que más se esgrimían por parte de determinados sectores opuestos a Álvaro de Luna acerca de la supuesta influencia política y, sobre todo, económica que algunos judíos poderosos ejercían sobre el valido real algo que debía resultar bastante evidente por el apoyo financiero que le prestaban y que desde luego por los datos que, que he ofrecido pues creo que en fin algún fondo de, de verdad posiblemente hubiera el relevo en la gestión de, de la masa sería tomado por financieros judeoconversos, quienes desde entonces van a ser, y así lo será a lo largo de la segunda mitad del siglo XV y los primeros decenios del siglo XVI, quienes van a tener el control efectivo de buena parte de las rentas reales. Es posible que eh, la desaparición de los eh, judíos del de arrendamiento de la masa pudiera incidir también en alguna medida en una presencia menor, sigue habiendo presencia por supuesto, pero menor desde luego que la, que la que tuvieron en los últimos años 30 y primeros años 40 del siglo XV en el arrendamiento de las rentas por partidos. En tercer lugar, la tercera de las grandes conclusiones, a través de la documentación estudiada, he podido constatar 32 judíos que se hicieron con el arrendamiento o la recaudación de alguna o algunas rentas reales en los territorios que constituyen el objeto de atención de este estudio. Es particularmente significativo que de esta relación Tan solo 18 nombres aparecen recogidos en la nómina de arrendadores judíos de los años 39 a 69 que fue dada a conocer por, por el profesor Ladero Quesada en su estudio sobre los arrendadores de rentas reales judíos en la Castilla del siglo XV. Otros 10 no aparecen en dicha nómina, lo cual creo que es un dato añadido eh, que tiene cierto interés, y los cuatro restantes, hasta 32, corresponden a recaudadores mayores de pedidos y monedas. Asimismo, también he podido eh, completar la lista de arrendamientos de rentas realizadas por los 18 arrendadores eh, que son citados por el profesor Ladero en la nómina citada anteriormente. El origen geográfico de estos 32 judíos es bastante diverso, pudiendo distinguirse grosso modo entre aquellos que residían en localidades ubicadas eh, dentro de lo que es, es el ámbito de estudio eh, de nuestra investigación y los que, por el contrario, eran vecinos de localidades foráneas. Por lo que respecta a judíos procedentes de otros ámbitos geográficos del Reino de Castilla, en su mayor parte eran personas con importantes recursos económicos y que tienen una muy activa participación en el negocio del arrendamiento de rentas reales. En unos casos se trata de algunos de los más destacados financieros del Reino de Castilla, entre los que podríamos destacar a Abraham Bienveniste, ya citado anteriormente, a los eh, segovianos don Yusuf Bienveniste, que es sin duda alguna uno de los más importantes financieros castellanos de los años 40, 50, perdón, 50 y 60 del siglo XV, los también segovianos don Sulemán susén y don Abraham Seneor, eh, que aparece eh, ahora por primera vez y que está llamado a ser una de las figuras principales de la hacienda regia castellana en tiempos de los reyes católicos, o también los vecinos de Guadalajara, Don Simuel Abensusén y Don Simuel Abén Arroyo. Entre los judíos foráneos también eh, tuvieron una destacada participación algunos judíos vecinos de las localidades palentinas de Herrera de Pisuerga, Aguilar de Campó y Carrión, las tres con importantes comunidades judías a lo largo del siglo XV. Entre ellos aparecen, por ejemplo, algunos representantes de los Sabaco. Los Sabaco, una importantísima familia de financieros judíos, que tenía su localidad de residencia en Herrera de Pisuerga. Y eh, uno de estos representantes, Don Salomón Sabaco, además de eh, arrendar algunas de las rentas de nuestra área de estudio, fue también arrendador de las rentas de las alcabalas de las merindades de Candemuño, Villadiego y Saldaña. Eran también vecinos de Herrera de Pisuerga los hermanos Garzón, que tuvieron una destacada actividad financiera a lo largo de los años 40 del siglo XV. Formando compañía con los judíos vitorianos, don Sento Abenamias y don Abraham Alguadix, don Yusaf Garzón arrendó una cuarta parte de la renta de los diezmos de los puertos de la Mar de Castilla de los años 41 a 46, así como también las rentas del portazgo de Orduña de los mismos años y el pedido de la Merindad de Castilla Vieja de los años 41 a 43. Y no menor relevancia tuvieron las actividades de don Yusaf Cresciente, en este caso vecino de Aguilar de Campó, quien en los últimos años 30 y primeros años 40 del siglo XV tuvo en sus manos las rentas de las alcabalas y tercias y la moneda forera de la Merindad de Asturias de Santillana. Por lo que respecta a los arrendadores eh, judíos que residían en localidades eh, ubicadas dentro de nuestro marco territorial de estudio, o al menos eh, más próximas, se trata también de personas de una indudable solvencia económica, pero que en general se interesaron más por rentas de partidos próximos a sus lugares de residencia, lo que en definitiva les facilitaba enormemente la gestión y aparecen solo en muy contadas ocasiones como arrendadores de rentas de partidos alejados a las localidades en las que residían. Entre todos ellos ocupan un lugar eh, particularmente relevante eh, varios judíos vitorianos, miembros de algunas de las más importantes familias de la Aljama de Vitoria, que no hemos de olvidarlo, a fines del siglo XV era una de las más importantes eh, Aljamas judías de todo el norte de la península. Entre todos ellos destaca sin duda alguna Don Sento Abenamias. Don Sento Abenamias, quien además de intervenir en distintas compañías para el arrendamiento de, de impuestos en calidad de, de fiador, arrendó personalmente también diversas rentas, siendo de destacar su gran, la gran diversidad de estas rentas. Interviene en el arrendamiento de los diezmos de los puertos de la Mar de Castilla, de los portazgos de Orduña y Logroño, de las ferrerías de Vizcaya y Guipúzcoa, de la moneda forera, eh, de las merindades de Burgos, Rioja y Campos. Y asimismo fueron también relevantes las actividades desarrolladas por varios... Eh... Eh, hermanos de la familia de los Gaón, todos ellos hijos de don Jacob Gaón, que fue un personaje ciertamente importante, influyente de la aljama vitoriana, que compaginó una prioritaria eh, dedicación mercantil con las actividades financieras, de forma que es, por ejemplo, uno de los fiadores de don Abraham Bienveniste en el arrendamiento de la masa de las alcabalas y tercias del Reino de Castilla de los años 40 a 43. Los hijos de don Jacob, eh, Isaac, eh, Yusaf y Simuel, este último aparece como vecino de, de Ávila, centraron su atención preferentemente en el arrendamiento de las rentas de las alcabalas y tercias de la merindad de Allende Ebro. Otro grupo de arrendadores eh, judíos eran vecinos de diversas localidades burgalesas. Entre ellos destacan principalmente eh, judíos que eran vecinos de Briviesca y de Medina de Pomar, ambas, comunidades, ambas eh, localidades también con importantes comunidades judías a lo largo del siglo XV. Eran vecinos de Briviesca, por ejemplo, varios representantes de la familia Bienveniste, entre ellos don Yusaf Bienveniste de Briviesca, quien tuvo una destacadísima intervención. En, el, en las finanzas regias castellanas a lo largo de los años 30 y 40 del siglo XV, su hijo Mair, o otro personaje probablemente familiar que se llama Simuel Bienveniste. Intervienen fundamentalmente en el arrendamiento de las alcabalas y tercias de la Merindad de, de Rioja, o en las salinas de Añana, Léniz y las burgalesas de Poza, Rosio, Buradón y Herrera, o también en el pedido y monedas de la Merindad de Castilla Vieja. Y asimismo también intervienen en el arrendamiento de otras rentas ajenas a nuestro área territorial de estudio, como la Merindad de Bureba o las tercias del Arcedianazgo de Briviesca. Los arrendadores judíos vecinos de Medina de Pomar, principalmente Don Yusuf Bienveniste y Dosento Mañán, centraron su atención principalmente en el arrendamiento de las alcabalas y tercias y los pedidos y monedas de la Merindad de Castilla Vieja. Y también habría que destacar como un, eh, un buen ejemplo del interés que numerosos judíos mostraron por hacerse con el arrendamiento de rentas regias de ámbito local, el caso, por ejemplo, de don Mose de Estella, un judío vecino de Miranda de Ebro, quien arrendó las rentas de las alcabalas y tercias de esta eh, localidad en los años 1455, 56, 57 y 59. De entre los judíos que eran vecinos de localidades riojanas sobresalen de forma muy particular don Sento de Leiva, que era eh, vecino de esta localidad alto riojana, que centró su atención prioritariamente en las alcabalas y tercias de la Merindad de Rioja, y don Saj Franco. Franco, que era vecino de Aro y quien arrendó eh, las rentas de las Salinas de leniz y de Poza, Rosio, Buradón y Herrera, y también el, de los años 41 a 44, y el segundo pedido y 15 monedas de la merindad de Logroño del año 42. La documentación pone de manifiesto que era una práctica habitual la constitución de, de compañías para el arrendamiento de rentas en las que eh, con frecuencia se asociaban judíos, en unos casos familiares o vecinos de la misma localidad, pero en otros casos también vecinos de distintas localidades. Pero no eran raras tampoco las compañías mixtas de cristianos y judíos. Es muy probable también que los fiadores tuvieran en estas compañías un papel que quizá fuera más allá de la simple fianza y que de tal manera que ellos intervinieran con una aportación de, de capitales que posibilitaran en definitiva eh, el, el, el conseguir la, ganar la, la puja. Los ejemplos de compañías para el arrendamiento de renta son muy abundantes, pero podemos citar... Por poner simplemente un ejemplo, la que constituyeron Ferrán López de Burgos, vecino de Toledo, con otros judíos: Don Yusuf Bienveniste, vecino de Segovia, Don Sulemán Abensusén, vecino de Guadalajara, Don Fraime Abensusén, que era vecino de Toledo, o Don Salomón Bienveniste, que era vecino de Soria y además hijo de Don Abraham Bienveniste. Eh, eh, formaron compañía con el fin de obtener el arrendamiento de la renta de las alcabalas y tercias de la merindad de Allende Ebro de los años 61 a 64. Y pese a ser bueno pues una compañía potente, integrada por judíos de muy distintas localidades y además de, de, de solvencia económica contrastada, sin embargo finalmente no consiguieron ganar la puja. Y en último lugar, ya la última de las grandes eh, conclusiones. Eh, la documentación no nos ofrece demasiadas noticias acerca de las características socioeconómicas de estos arrendadores judíos, porque lamentablemente no se han conservado eh, en, la, en los legajos de hojas e informaciones de la propia sección de escribanía mayor de rentas de Simancas no se han conservado datos referidos a los arrendadores eh, judíos de nuestro marco territorial y cronológico. Eh, por lo que lo que se puede hacer son algunas eh, Meras aproximaciones. Dejando al margen a los grandes eh, financieros que residían en localidades como Soria, Segovia, Toledo, Ávila, Guadalajara, a los que ya me he referido anteriormente, la mayor parte de los eh, judíos que intervienen en el arrendamiento de rentas reales eh, de nuestra área de estudio se trata de personas que, con toda probabilidad, compaginaban las actividades financieras con otra dedicación profesional primaria, normalmente relacionada con el comercio. Todos ellos, como ya decía antes, disfrutaban de una cómoda posición económica que, en definitiva, les permitía adelantar a la Hacienda Regia las cantidades a que todo arrendamiento de rentas obligaba. Asimismo, con frecuencia eran propietarios de bienes eh, raíces, tanto de casas como tierras de labor. Y por poner simplemente un ejemplo, tendríamos el caso de don Ospina Chacón, que es un judío vecino de Miranda de Ebro, es uno de los fiadores de don Mosé de Estella, este personaje al que antes hacía referencia como arrendador de. Eh, de las eh, rentas de las eh, alcabalas de, de Estella, de los años 50, y mmm, que era también vecino de esta misma localidad. En el año 1459 aparece como fiador de Don Mose de Estella y en este caso sí se conservan unas hojas de, de fianzas e información acerca de las personas que fueron nombradas como fiadores de Don Mose de Estella. Y eh, hay unos testigos que afirman saber que Don Ospina era propietario de unas casas en Miranda de Ebro, en las que vivía, pero que asimismo también era propietario de dos casas en eh, la Judería de Vitoria y de otras dos casas en Salvatierra de Álava, así como también de diversas viñas y tierras de pan llevar en los términos concejiles de Salinas de Añana y de Aro y que el conjunto de su patrimonio, según decía este testigo, sus bienes inmuebles podían eh, valer aproximadamente unos 100.000 maravedíes, y que eh, había podido pagar en plata y dinero de su eh, hacienda el montante correspondiente a toda la renta de las alcabalas de Miranda de Ebro de un año. Otro de estos testigos afirmó también conocer que don Mose de Estella el arrendador era propietario de unas casas en la Judería de Miranda de Ebro, en las que también residía, pero que asimismo era propietario de unas viñas situadas en términos también de esta villa y valoró los bienes de Don Mose de Estella en más de 50.000 maravedíes, afirmando que poseía además una gran hacienda en dinero, pan y mercaderías diversas. Bien, al margen de esta noticia, los únicos datos que eh, dejan ver la solvencia económica de los judíos que intervenían en el arrendamiento de rentas reales son las cantidades que aportaban en concepto de fianzas por aquellos que se comprometían como fiadores en los arrendamientos de rentas. He estudiado en este trabajo pues fundamentalmente eh, aquellos eh, fiadores que intervienen en arrendamientos realizados por eh, judíos, no por cristianos y un análisis detenido de la extensa nómina de fiadores ofrece algunas eh, informaciones que considero valiosas acerca de la participación de los judíos en los arrendamientos de rentas reales, porque los fiadores, como sabéis perfectamente, se trata de una figura imprescindible en el entramado financiero e institucional que regula el sistema de arrendamiento de rentas. Por ello, estas nóminas son siempre, como digo, de gran interés, ya que además de actuar como soporte financiero de los arrendadores mayores, estos fiadores solían tener también intereses particulares en el arrendamiento de las rentas de ciertos partidos fiscales, por la, para lo que formaban compañías eh, propias o se integraban en algunas ya constituidas. Lo que primero llama la atención al revisar la nómina de fiadores es la continua repetición de nombres así como el hecho de que determinadas personas aparezcan en unos casos en el mismo año, en unos casos como fiadores, en otros como arrendadores, algo que era totalmente habitual. Eh, son muy escasos los datos que nos ofrece la documentación, pero cabe sospechar que la mayor parte de estos fiadores compaginaban también sus actividades financieras con una dedicación prioritariamente mercantil. Termino, termino enseguida. ¿eh? Con una actividad principalmente mercantil. Son, tenemos muy pocos casos de, de arrendadores o de fiadores donde se especifique su actividad profesional. Solamente el caso de un Salomón de Leiva, o de, que era vecino de Leiva, y de un Simuel Onadia, que era vecino de Carrión, y en los dos casos eh, se dice que eran mercaderes de profesión. Y cuando hay también pocos casos de fiadores cristianos, también en todos los casos que aparece especificada la eh, dedicación profesional, siempre son mercaderes. No menos significativo es que en los arrendamientos realizados por judíos, una parte muy importante de los fiadores son también judíos. De este modo, de los 117 fiadores que he podido documentar en los 48 arrendamientos de rentas ganadas por judíos, 60 son cristianos y 57 judíos, casi un porcentaje muy similar. Pero es más significativo que estos 57 fiadores judíos intervienen en 52 ocasiones en pujas y arrendamientos realizados por judíos, en tanto que intervienen solo en 24 ocasiones en pujas y arrendamientos ganados por cristianos. Con mucha frecuencia eran vecinos de la misma localidad o de localidades próximas al arrendador. Y es habitual encontrar en la nómina de eh, fiadores a familiares próximos del arrendador, principalmente padres, hijos y hermanos. Los datos son muy numerosos, pero y aparecen recogidos en el estudio, pero aquí no es posible detenerme, detenerme en ello. Por el contrario, hay también ocasiones en las que también eh, hay presencia de fiadores eh, de, que son personas ajenas a la familia del arrendador y residentes en localidades alejadas de las de este. Tampoco son raros los casos de arrendadores eh, judíos que conseguían el compromiso como fiadores eh, de operaciones suyas de cristianos que ocupaban una relevante posición social. Así, por ejemplo, nos, nos, nos aparecen como fiadores Martín Ruiz de Gamboa, señor de Olaso, doña María de Mendoza, viuda de eh, Diego Pérez Sarmiento, repostero mayor del rey, o también, por ejemplo, Pero Afán de Rivera, adelantado mayor de Andalucía. Y, ya, y por último, ya para, para terminar, es también significativa la nómina de fiadores que presentó Abraham Seneor. Para el arrendamiento de la renta de los diezmos de los puertos de la Mar de Castilla de los años 1468 a 72, que es la única ocasión en la que eh, aparece en, en el ámbito territorial que yo he estudiado Abraham Seneor. Y los fiadores que aparecen en esta, en esta ocasión son Fernando de San Pedro, Gonzalo de Madrid y Alfonso García de Toledo. Los tres vecinos de Madrid, pero lo que es más eh, significativo, más importante, es que casi con absoluta certeza los tres son también judíos. conversos porque como ya antes apuntaba todo parece indicar que desde mediados del siglo 15 tuvo un lugar un paulatino relevo, En los protagonistas del arrendamiento y gestión de la masa de las rentas reales, que pasó de manos de financieros judíos a principalmente financieros judeoconversos, que como antes decía, desde este momento y a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XV y los primeros decenios del siglo XVI tuvieron buena parte del control de, eh, el control efectivo de buena parte de las rentas reales. ya que al arrendar la masa también controlaban el arrendamiento de las rentas por partidos o circunscripciones fiscales. Muy bien, y nada más por mi parte y perdón que he pasado unos cuantos minutos, eh. Muchas gracias.